y la bendiga, hermano. Amén. Pidiendo gracias a nuestro Dios, primeramente, hermanos, por el privilegio que Él nos da, hermanos, de estar juntos aquí en este lugar. Amén, amén. El motivo, hermanos, es que aquí se alaba a Dios. Sí. Gloria a Dios. Se glorifica a Dios. Se engrandece el nombre de Dios. Amén. Así es, amén. Es que es digno de alabarle. Sí. Es que es digno de glorificarle. Amén. Dios bendiga a todos, hermanos. Amén, amén, amén. Gloria a hermano Roberto, hermano Narciso, hermano Juan Adelfo y así a toda la congregación de este lugar. Amén. Es mucha alegría, hermano, tener este convivio entre nosotros. Se recogía mi alma, hermano, y creo que todos nos alegramos. Gloria al Señor. Al estar reunidos. Para alabar el dulce nombre de nuestro Creador de los cielos, juntos, en armonía, con gozo, con alegría, y ojalá que así fuera todos los días, hermano. Viéramos con un ardiente amor, ¿verdad que sí es? Y que todos sintamos esa armonía espiritual. Yo me siento lleno de alegría y me siento aquí, hermano, como decimos, me dijo Dios, hermano, que lo sintieron como casa. Ay, nuestra propia casa. Está en casa de Dios. Y puerta del cielo. Aquí nadie es dueño, sino que es Dios. Que nos ayude. Y viendo que es el dueño de la obra en este lugar, tenemos que juntarlo a darle gracias a Él. Bendito Dios. Bendiga el misterio ya de San Salvador, de Marco, Mano Martíquito, Víctor, Mano Patolito, Mano Hugo, y así a todos los hermanos, sí, y así unos poquitos hermanos que los venimos. Gracias a Dios. No puedo decir que andamos bastante porque nosotros somos poquitos allá. Pero poquitos, salimos poquitos, pero la vamos a un Dios. Amén. Poquito más poquito se hace un poquito más grande. Porque la fuerza unida tiene poder. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Aleluya. Porque se alaba a un Dios vivo. Sí. Cierto, hermano. Toda la congregación. Gloria a Dios. Hemos oído, hermanos, una palabra de un sabio. Sí. De un sabio, de un rey, de un tiempo sabio. Agradecido con el poquito que Dios si tenemos bastante elocuencia, bendito sea Dios. Sí. Y si no tenemos bastante, bendito es el Rey. Sí. Por todos los siglos. Esta es la palabra que mi hermano y yo, hermanos, es de mucha advertencia. Sí.